Bien, lo que vamos a hacer para planchar nuestra playera, déjenme quitar esto, es ir aquí a una ventana de Google. Entonces tú vas a buscar el dibujo que tú quieras. En mi caso voy a buscar sirena. Sirena. Imprimir. Ok, le doy enter. Y bueno, aquí vamos a ver los dibujos que más nos agrade. Voy a buscar mi favorito y lo voy a seleccionar. Voy a mover un poco porque aquí no alcanzo a ver cuál será. Vamos a ver, esta me agrada, entonces le voy a dar clic derecho. Y le voy a dar guardar imagen como. Aquí ya buscas tú en dónde vas a guardar tu imagen. Ahora vamos a ir a Cricut Design. Y nos abre esta paginita. Entonces, si tenemos una imagen que queremos subir, le damos aquí en subir, subir imagen, explorar, o ya sea que lo arrastres, pero aquí, bueno, vamos a explorar la carpetita en donde guardamos nuestra imagen, ¿verdad? Buscas tu imagen. Finalmente encontré una de unicornio y sirena que seguramente le va a encantar a mi hija. Selecciono mi imagen y le doy en simple, porque no la vamos a imprimir, sino simplemente va a ser una imagen de corte. Entonces le damos en continuar y aquí vamos a seleccionar. Si yo le doy continuar a la imagen, así es como me la va a cortar en negro. Entonces tengo que ir atrás e ir seleccionando e ir quitando el color. Mira, aquí con un solo clic se le quitó el color. Si yo le doy en continuar, ya me va a dar la silueta del unicornio, pero queremos que quede muy bonito, ¿verdad? Entonces vamos para atrás y vamos a ir quitando los bordes. Por ejemplo, aquí en la A le seleccionamos y ya está, ¿no? Aquí lo ves gris, le seleccionamos y ya está de un color. Entonces vamos a ir seleccionando lo que tú quieras que quede delimitado. Por ejemplo, la cara, pues si queremos que se vea el ojo, ¿no? El cuerno, a ver, vamos a ver, le damos en continuar y vamos a ver cómo va nuestra imagen. Mira, ajá. Entonces voy a regresar e ir delimitando lo que yo quiera. Las estrellas no importa porque así se ven muy bonitas, pero vamos a ir delimitando el pelo. ¿Qué les parece? Les va a encantar. Aquí pues las escamitas, la pancita, todo, 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 todo. Lo que tú quieras que quede completo el corte, pues lo dejas. Y lo que no, pues va seleccionando para que se vea el cambio de color. Mira, ahora le vamos a dar en continuar y ya vas a ver la diferencia. Aquí te fijas, esto es lo que ya seleccionamos, la pancita, y esto es lo que aún tiene el color completo. Entonces voy a, perdón, voy a terminar nuestro diseño y ahorita nos vemos. Bien, si ya terminamos, lo que hacemos es darle en continuar ahora sí. Y aquí tienes que prestar mucha atención. Si tú vas a imprimir tu dibujo, le seleccionas aquí y le das guardar. Pero si solo lo vas a cortar, seleccionas aquí y le das guardar, ¿ok? Me ha pasado que a veces solo le doy guardar así y entonces mi dibujo después hay que volverlo a repetir porque pues la máquina está buscando imprimirlo. Ya le vamos a dar guardar, lo nombras como tú quieras. Y después entonces le das en nuevo proyecto. Ya que tienes tu nuevo proyecto, le das en subir. Seleccionas la imagen que vas a cortar y le das en insertar imagen. Y aquí es muy sencillo porque tú ya puedes ajustar al tamaño. ¿Ok? Vas a medir el tamaño que tú vas a requerir tu pieza.
Y bueno, aquí ya le doy yo al formato de 100% y ya cortas al tamaño, ¿no? Dije que era 8x8, pero no, perdón, es 6 por 6 más o menos. Igual podría quedar más grande, pero así lo vamos a dejar. Entonces, le vamos a picar aquí en hacerlo. Como va a ser en plancha, lo que hacemos, le ponemos aquí, seleccionamos en espejo y automáticamente la imagen no la va a voltear. ¿Ok? Ahí está. Ahora, la parte brillosa va a ir hacia abajo y la parte mate va a quedar hacia arriba. Le vamos a dar en continuar y ya vamos a comenzar el corte. Acuérdate que tu mat debe entrar en estas dos patitas y si ya no pega bien, puedes poner un poco de cinta. Ya que está, vamos a darle aquí en cargar tapete y después en corte. Apretamos esta de corte y comenzará el trabajo. Aquí estamos viendo el proceso de corte y vamos a la computadora para que veas cómo nos va indicando el proceso también. Aquí, como vemos, ya terminó el proceso y aquí la máquina nos pide que apretemos el botón para zafar nuestro mat y vamos a ver cómo quedó el corte. El corte no se alcanza a apreciar, pero yo te sugiero que con tu espatulita aplastes aquí para que a la hora de quitar el material se adhiera perfectamente, ¿ok? Ya se está marcando, ¿ves? Bueno, entonces vamos a ir levantando y quitando lo que nos estorba o lo que no ocupamos. Y para ello vamos a requerir nuestra tableta. Ok, la tableta ya te mostré el video. No estoy segura si ya salió antes o después, pero por ahí vas a encontrar el video. Y entonces, lo que haces es poner tu tableta. La vamos a encender. La vamos a colocar aquí. Y vamos a ir quitando los residuos que no vamos a ocupar para nuestro trabajo. ¿Okay? Aquí yo tengo esta aguja que me... esta cosita que me encantó. Mira. Una herramienta que trae su llave Mini Allen y la verdad es que no fue muy costosa, 50 pesos para todo el beneficio que espero que me dé, ¿verdad? Y las agujas son agujas de máquina de coser, así es que las puedes adquirir donde sea. Lo que hacemos es introducir aquí nuestra aguja, metemos nuestra llavecita y la vamos a dar vueltas aquí. Ya estamos seguros que no se va a salir, que no nos va a picar y listo. Entonces vamos quitando todos los excedentes que tenemos de nuestro diseño. Mira, ¿alcanzas a ver el dibujo? Entonces lo que estoy haciendo pues es perfilándolo. Y aquí tomo mi pedacito y lo quitamos. Ok, y así es muy fácil. Si no, pues lo vas quitando con un depilador o con lo que tú te acomodes o tengas a la mano. Ok, mira. Aquí está. Es importante ir metiendo el dedo anular porque si no se te regresa y aquí haces como una capita, ¿no? Una plaquita, mira. Ya tú solito, solita, te vas a ir dando maña de cómo trabajar con tus materiales. Esto es nada más como a grosso modo lo que tú puedes hacer, pero seguramente lo harás muy bien y te encantará. Mira. Y bueno, ya si terminaste, lo que haces es levantar este
pedacito de tu mica y con mucho cuidado lo vas levantando, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos en orden, ¿no? Aquí. Y pues vamos levantando lo que queremos quitar y lo que queremos dejar, pues con mucho cuidado que no se nos vaya a levantar, ¿ok? Pues voy a seguir así, ya como ves es súper fácil. Es importante que aprietes el material correcto porque yo ya lo había hecho y la verdad es que ese material, o sea, sí lo cortó, pero no lo perfiló, entonces era imposible separarlo y ese trozo pues ya se me echó a perder. ¿Okay? Mira. Ya terminé de perfilar mi diseño y así es como queda. Como lo vamos a planchar, pues va a quedar al revés. Entonces voy a preparar mi plancha, mi papel, mi playera y te muestro cómo vamos a plancharlo. Ahora vamos a identificar la mitad de nuestro diseño, más o menos poniéndolo así, y ponemos aquí un pico. Ajá, aquí la mitad pues ya la tenemos porque es cuello B. Mira, ya se está pegando, pero vamos a darle un poco más de calor. Quitamos la plancha y vamos a ver si es cierto que ya pegó. Voy a ponerlo una vez más para darle unos 10 segundos extras o 15 para que se adhiera bien, porque por el tipo de tela pelucienta se puede levantar. Le tiramos y mira, ahora sí, ya nos quedó. Mira, quedó súper, súper hermoso. Mira, así es como queda nuestra impresión. La verdad es que está súper bonita. Estas marcas ya se le irán quitando con el uso o con el paso de la mano o así, ¿no? Pero mira, está bien, bien bonita. Estoy súper feliz con el resultado y estoy segura que a mi hija le encantará. Como puedes ver, tú también puedes hacer estas creaciones que son tan fáciles y puedes hacer negocio. Es una gran oportunidad para hacer negocio y llevar un poco de ingreso extra a casa, que nunca sobra y siempre hace falta. Muchas gracias, nos vemos pronto y les mando muchos saludos desde la Ciudad de México. Gracias por visitar nuestros videos en la Casa de Pau.